Bueno, primero cuando me llegó la invitación, obviamente que fue una completa locura. Yo, nada, Cristina, yo crecí escuchándola. Mi hermana que me sigue a mí creció haciendo todas sus coreografías. O sea, ella sin darse cuenta era parte de nuestra familia. Y realmente cuando llegó la oportunidad de hacer una canción, era entre nervios, un desafío, orgullo, porque se mezclaron un montón de emociones personales y musicales con ella. Y nada, cuando también supe que estaban Becky y Nati en la canción, como que dije, ok, esto es algo como todas voces de mujeres, cada una representa una generación, un género, y dije, este es el momento para mostrar esta unión y esta comunidad de todas las mujeres unidas en esta canción increíble como lo es para mis muchachas. Y la verdad que fue un placer. No te voy a mentir, cuando la conocí, cuando nos juntamos a tocar con Nati Clarence el año pasado, nada, obviamente que muchos nervios y muchos sentimientos encontrados, pero en el momento dije, tengo que disfrutar esto. La música nos une a las mujeres, realmente conocerlas a cada una de ellas, se aprende un montón. Como persona, yo soy la más chica de las cuatro y la que, nada, tiene menos experiencia, que recién arranca y que ellas me den consejos, que estemos ahí cantando juntas, poder hablar, poder seguir en contacto con ellas hasta el día de hoy, me demuestra muchísimo que no solo hay unión musical, sino unión personal entre mujeres. Eso es un placer y un orgullo también. Gracias. Siempre los machistas en la calle, hoy tenemos alguna amiga desaparecida o que algo le pasó, y realmente eso es una realidad. Y cantarla en vivo también es súper fuerte, ver a las chicas cómo lloran, lo sienten, levantan el puño, levantan un cartel con nombres de sus amigas que ya no están, realmente es muy fuerte. Y quiero hacer una canción que hable de eso, pero me gustaría como, nada, como esperar un poco para poder. Porque es algo muy fuerte hablarlo, y es algo también como muy social, y quiero hablarlo desde la realidad, no desde algo como político, nada, sino de la realidad que vivimos nosotros. Realmente, por un lado fue un orgullo ver a tantas mujeres unidas en venganza, pero por otro lado es súper triste que nos una esto de ser desaparecidas, violadas, de que miles de mujeres mueren día a día y que eso nos una, pero a la vez nos da fuerza y nos permite seguir luchando y seguir adelante. Así que me encantaría hacer una canción solista hablando de eso, y muchas gracias por develar tu canción favorita. Hola, ¿qué tal? Kike Navarro de Panamá. Una sorpresa también, y nada, obviamente que estuve indagando ahí, que me dijeron como que el público también es como, nada, le dicen el monstruo literal, si no me equivoco, pero la verdad es que un orgullo que me tengan en cuenta, y como que esas oportunidades y shows hermosos que llegan, yo prefiero disfrutarlos y no sentir presión, porque también eso hace que algunas veces se inhibe o se limite a poder disfrutar.